Y listo, ya estamos en vivo hoy viernes 20 de noviembre del 2020. El día de hoy tengo a una invitada de lujo. Ella es Marta Chávez Quispe desde Perú. Vamos a hablar de un tema mega interesante que es el de Power BI para empresas. Pero antes quiero decirle hola. Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, 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 muchas gracias. Bueno, Por aquí también. es un placer que nos estés visitando aquí en este canal para hablar un tema que es tendencia, pero sobre todo un tema que también es importante que lo veamos desde el lado de las empresas. Casi siempre se ve del tema usuario, cómo aprender, cómo hacer dashboards, pero ¿qué pasa con las empresas? Entonces, aquí vamos a platicar. Pero antes, si me lo permites, Marta, voy a hacer una presentación tuya sobre cuál es tu biografía y después nos expandes y nos cuentas un poco de ti. Para los que nos están acompañando, Marta es arquitecta de datos, es tech lead y preventa en Arcano Software, con más de 6 años de experiencia en soluciones Business Intelligence y Big Data. Además, tiene 2 certificados de Microsoft, uno como especialista y otro como instructora certificada por Microsoft. Y bueno, tiene el premio MVP. Si mal no recuerdo, Marta, tienes dos años con el MVP. Y además es coordinador, bueno, es coorganizadora del grupo Perú BI y Analytics. Y bueno, además de ser speaker en eventos nacionales e internacionales. Marta, ¿qué me faltó? Quisiera que nos platicaras un poco cómo es que llegas a este rol tan importante y para muchos desconocido que es arquitecto de software. Si nos puedes contar. Bien, primeramente, como les digo, buenas noches a todos. Mi nombre es Marta. Yo comencé viendo temas de BI. Todo este mundo de BI es grande, entonces he visto desde Excel, he visto todo tipo de reportes, dashboard, he visto lo que es Power BI, también he visto lo que es base de datos. Comencé por ahí viendo temas de bases de datos, haciendo consultas, queries, apoyando mucho en ese aspecto a la empresa en la que estaba, bueno, en las distintas empresas en las que he estado. Y bueno, he visto toda la parte de visualización de datos, un poco de implementación también, he visto un poco de administración de base de datos. Entonces, todo ese conjunto de conocimientos me ha ayudado a tener, o bueno, a estar en la posición en la que actualmente estoy de arquitecto de datos, ya que me ha permitido ver una pantalla mucho más grande de la que tenía antes, en la que pues he podido ver distintas cosas que me han ayudado en el día a día también y actualmente sigo aprendiendo. Entonces, yo creo que es un aprendizaje continuo y pues también de los casos, de la experiencia de los clientes con los que he trabajado y trabajo actualmente, pues me han ayudado también. Sí, el ser arquitecto de datos, quisiera que nos platicaras un poco, porque escuchamos sobre analista de datos, incluso científico de datos, pero arquitecto de datos, incluso en una entrevista anterior, hacían una pregunta sobre cuál es la diferencia, ¿no? Analista, científico, arquitecto. En este caso, tú, Marta, como arquitecto de datos, ¿en qué parte es la que te centras? O un arquitecto de datos, ¿en qué parte se centra del proceso de Business Intelligence? Sí, mira, un arquitecto de datos tiene que tener un panorama general de todo. No quiere decir que tú tengas que implementar todo, porque ahí existen ya luego distintas posiciones, como por ejemplo el analista de datos, que ve la parte de visualización de datos.
puede estar el data science, que ve tal vez modelos de machine learning, pero un arquitecto de datos más se centra en el panorama general. Quiere decir que tú tienes que tener claro la arquitectura que vas a implementar en una organización, ya sea un proceso analítico o ya sea una arquitectura de BI como tal, si va a ser en la nube o va a ser tal vez en desktop o on-premise. Entonces, tienes que tener claro eso, tienes que tener claro el nivel de madurez que actualmente está llevando la empresa, si ya se puede aplicar machine learning o tal vez aún ni quieren ver información histórica y tal vez no lo tienen, no tienen reportes hechos. Entonces, es ver un panorama general de todo. Bien, y bueno, ahora quisiera que nos contaras un poco sobre tu reconocimiento de MVP, porque estuve viendo que, a diferencia de otros, contándome, no tienes como tal un sitio o un canal en YouTube. Y aquí quiero dejar algo bien en claro para los que nos están viendo en vivo, que el ser MVP no es solamente compartir en páginas, hacer, bueno, escribir libros, tener un canal, sino también, por ejemplo, Marta ganó el MVP por algo en específico, que es que, Marta, si nos puedes contar, ¿cómo es que logras este premio? Sí, yo desde el 2018 aproximadamente estoy dando todo tipo de eventos, inclusive un poco antes. Comencé dando un evento, me invitaron, lo di un poco perder el miedo porque yo no soy una persona súper extrovertida, entonces me costó al inicio un poco. Y luego me fue gustando ver la manera en la cual tú también pues vas aprendiendo algunas cosas para poder enseñarles o compartir tu conocimiento que tengas, que no tienes que ser el súper experto, ¿no? Pero lo que conozcas, pues compartirlo con el resto, y eso me motivó mucho y fue algo súper bueno. Comencé dando charlas, luego comencé dando SQL Saturday, que son eventos también de data donde he participado. Y así distintos eventos internacionales. Ahora, pues, por la pandemia, también he dado distintos eventos internacionales que antes, pues, tal vez por la lejanía no lo podía dar. Y más era, pues, webinar y eso. Y actualmente ya casi todo es webinars o eso. Entonces, pues, de alguna forma me ayudó también a dar bastantes eventos internacionales. Además de ello, pues, me gusta a mí compartir conocimiento con las distintas personas. Antes me centraba solo en la comunidad en la que estoy, que es Perú BI Analytics, pero actualmente yo he compartido con otras comunidades, con distintas personas. También he participado de distintas conferencias. Entonces, la razón, o yo entiendo que la razón por la cual gané el premio MVP es por esto, por compartir conocimiento que salió así como que algo, no es que yo dije, bueno, voy a crear un blog, porque lo pensé muchas veces luego cuando ya estaba dando esto, bueno, ¿por qué si doy eventos o comparto conocimiento, pues también podría crear un blog? Pero siempre me quedo con la idea y mayormente pues me gusta más compartir conocimientos de esta forma, ¿no? Hablando con las personas o en webinars o conferencias. Entonces, es por ahí más me nació a mí. Y bueno, luego me nominaron y bueno, pasó el tiempo, yo seguía igual hasta que un día me llaman pues y me dicen, ganaste el premio MVP, ¿no? Y ya había pasado un montón de tiempo, o sea, yo había seguido dando eventos, pues, pero ya había pasado bastante tiempo. Entonces, y creo que es así, ¿no? Como suceden las cosas y pues así pasa. Sí, claro. Y comentas algo importante que lo importante es dar conocimiento. El conocimiento, si lo tienes tú, lo ideal es compartirlo. Y tú lo haces, lo hacías y lo vas a seguir haciendo en eventos. Fueras o no MVP, tú seguías haciendo eventos. Y lo importante es, cuando alguien quiere ser MVP, es tener esa paciencia de que no sea el hecho en sí de que te den el premio, sino si te lo dan, bueno, si no te lo dan, tú vas a seguir compartiendo, que es lo que hacemos todos. Exacto. No lo buscamos desesperadamente
porque llega cuando lo hacemos de corazón. Y bueno, y si nos metemos ya en tema, Marta, de Power BI, que he visto algunas pláticas tuyas y eres realmente conocedora del tema, no solamente Power BI, sino también tema de Excel, tema de bases de datos, que es importante entenderlo. Y quiero hacerte una pregunta inicial. Supongamos que yo tengo una empresa de X tamaño, ¿no? Y he escuchado el tema de Power BI. Yo ya tengo uno o dos sistemas implementados en mi empresa, pero no tengo como tal la parte del reporteo, no con gráficos. Pero llegan y dicen, oye, está Power BI. ¿Cómo una empresa sabe, Marta, si está lista para migrarse a Power BI? ¿Qué debería considerar para decir sí me conviene o no? Mejor me quedo con Excel y sigo haciendo mis gráficos. Bien, bueno, para comenzar, muchas empresas, pues a la hora de optar Power BI, no es que se plantean todo el camino como que, bueno, voy a implementarlo de forma organizacional y ya. La mayoría de empresas comienza con una área o con personas X de la organización de la empresa que se meten a estudiar ciertos cursos de Power BI y pues así van llevando la idea. Son pocas las empresas que, si bien es cierto, sería lo ideal que una empresa diga, bueno, voy a implementar Power BI de forma organizacional y pues todo sería mucho más ordenado, ¿no? Pero actualmente no es tanto así. Entonces, hay personas o empresas que comienzan haciendo sus reportes en Excel. Todas las empresas tienen esta necesidad de hacer reportes en realidad porque quieren explotar su información, ver si están ganando, están perdiendo. Entonces, eso es sumamente importante. A la medida que pues, el Excel les va quedando chico, ya comienzan a indagar o de ver otras posibilidades. En este caso está Power BI como tal, que es una herramienta que pues, soporta mucho más que el Excel. Ahora, Excel también tiene un complemento de Power BI que sería bueno que las empresas que están comenzando tal vez puedan comenzar por ahí también, que es súper bueno. Obviamente, Power BI pues tiene muchísimas más cosas que explotar, pero pueden comenzar también por ahí. Power BI soporta mucha información y pues más adelante, si es que esa información se vuelve ya... Si la base de datos, por ejemplo, si almacenas tu data en Excel, se vuelve ya corto, pueden migrar una base de datos y pues se va complementando con que te puedas conectar de una base de datos al Power BI y de esa forma pues hacerlo más rica tu información, tener mayor información pues tendría que ser mejor también. Se ha dicho que Power BI lo puede utilizar cualquier persona. Sea un administrador, sí. Sea una persona que no sea técnica. ¿Esto es cierto, Marta? ¿Cualquier persona puede utilizar Power BI? Sí, mira, yo también, como te mencioné dentro de mi biografía, soy instructora de distintos sitios aquí en Perú y pues... he tenido la dicha de conocer distintas personas de distintas áreas, de distintas carreras, por ejemplo, doctores, abogados, que, o sea, no tienen esta carrera como tal de TI, ¿no? En mi caso, pues, yo soy ingeniera de sistemas, entonces, no necesariamente tienen que ser de TI como para... poder explotar su información con reportes de Power BI, por ejemplo. Inclusive, la ventaja que tiene Power BI con otras herramientas de reportería, que no voy a mencionar los nombres, pero hay muchas que son creadas y, bueno, los códigos y todo es más como para usuarios desarrolladores de TI. Y en cambio, Power BI no. Power BI fue creado con esta finalidad de que puede ser usado por distintas personas sin distinción de áreas, de carreras y eso. Entonces, pueden usarlo cualquier tipo de personas. Y bueno, yo creo que quien se va a meter a Power BI
debería de tomar, aunque sea un curso gratis o un curso rápido, sobre bases de datos. Porque si bien tú vas a manejar la información, creo que debes saber por lo menos qué es un campo, qué es una fila, qué es una columna, entender las relaciones. A lo mejor no ser expertos en bases de datos, pero creo, a menos que tú pienses diferente, Marta, que ayudaría el que tú tengas conocimientos básicos sobre bases de datos si vas a meterte a un Power BI. No que sea como requisito, pero sí te ayudaría, ¿no? Sí, mira, como para comentarte, en los cursos que yo he enseñado de Power BI, nos metemos de frente a la herramienta que es Power BI, ¿no? Sino que dentro del curso también enseñamos un poco de modelamiento de datos, que es importante, ya que a la hora que tú haces tu reporte, pues tienes que tenerlo bien modelado, si no, pues se va a hacer lento y van a pasar muchas cosas más, como que la data va a ser desordenada, medidas por cualquier lado, no vas a tener una estructura de datos organizada, entonces van a pasar muchas cosas. Entonces, sí es necesario que en los cursos, o por lo menos si alguno de ustedes piensa meterse en un curso de Power BI, tienen que fijarse en la currícula que esté esto de modelamiento de datos, que es bastante importante, y pues si no está, pues meterse luego un curso de modelamiento de datos, que esto es bastante bueno para que puedas modelar tu información, tu reporte no sea tan pesado y pues ayuda mucho. Sí, dijiste algo muy importante que yo lo traduzco a saber elegir qué cursos vas a tomar, porque he visto, bueno, yo estoy aprendiendo apenas la herramienta de Power BI y hay muchos cursos. He visto algunos en donde empiezan directamente creando el ejemplo, te extraen de Excel y lo visualizan y ya. Creo que los cursos deben ser como los que tú comentas, comenzando con lo teórico, porque entendiendo lo teórico, lo práctico lo vas a entender después. Y bueno, aquí muchos pensaríamos o pensábamos que Power BI es gráficos y listo, pero no, hay toda una teoría de modelamiento, de relaciones y demás. Entonces es por eso que es importante y con lo que dices es muy bueno saber elegir el curso. Y si el curso no te da esos fundamentos, lo busques aparte, ¿no? Y bueno, regresando al tema de la empresa, Marta. Yo soy el director de una empresa y bueno, quiero implementar Power BI. Sé que tú como usuario independiente puedes bajar Power BI Desktop, haces tus reportes, modelas, gráficos y listo. Pero se quedan en tu máquina. O compartes tu archivo, el PBX, a otra máquina y listo. Pero el jefe como tal, hasta ahora, no los puede ver ni en su celular ni en la web. Aquí hay esta pregunta quisiera hacerla porque creo que es importante el departamento de TI de una empresa en estas implementaciones. Porque hasta ahora hemos hablado sobre tú como usuario independiente, cómo usar Power BI. Pero insisto, en las empresas, y bueno, aquí la pregunta es, el departamento de TI, ¿qué papel juega en la implementación de Power BI, pero a nivel zona, a nivel sucursales y demás? ¿Qué papel juega, Marta? Sí, el papel de TI es muy importante. Tiene que haber un equipo de TI. Este equipo de TI va a velar porque todo esté organizado, centralizado. Va a ayudar mucho a hacer este despliegue corporativo de Power BI a todas las áreas. Que lo ideal, pues, es que sí se centren en una herramienta y pues la comiencen a implementar todos. También va a ayudar mucho a que por ejemplo, si se desea hacer capacitaciones de Power BI, que sería lo más natural y como debería ser que hayan estas capacitaciones, pues el departamento de TI también se va a encargar de hacer estas capacitaciones de TI o en todo caso, pues contratar a alguien pues, para que las dé. Va a tener y va a ser el encargado de tener el Power BI y, por ejemplo, en Power BI se habla de áreas de trabajo, tener las áreas de trabajo organizadas, que no haya luego
otros temas como, por ejemplo, la duplicidad de reportes, que pues esto no sea un desbarate de que todo el mundo comience a subir sus reportes como loco, ¿no? Sino que haya un ordenamiento también. Entonces, el área de TI sí es bastante importante. Sí, y comentaste algo que nos adelantamos un poquito, a que todo el mundo haga reportes. Si nos adelantamos poquito, bueno, te quiero preguntar, pero antes de, supongamos que ya tenemos la plataforma o el ambiente de Power BI en la empresa. ¿Todos los empleados pueden entrar a sacar reportes? Y bueno, el que todos lo hagan, puede haber un descontrol en los reportes. ¿Sí? Que todos quieran hacer reportes, todos quieran compartir. Hay roles en esta, digamos, en esta estructura de inteligencia de negocios y de Power BI. Hay roles, Marta, de que alguien se dedica a esto, alguien defina orígenes, alguien modele, alguien grafique. ¿Qué sería lo recomendable cuando es una empresa grande y con muchos empleados? Sí, bueno, si es una empresa grande, de hecho que los que pueden desarrollar sí pueden ser distintas personas, no necesariamente una sola. Pongámoslos por áreas, por ejemplo, ¿no? En un área de 5 personas, pues 4 personas o inclusive las 5 tal vez puedan desarrollar, pero debe haber alguien encargado de que este reporte, primero hacer la validación y eso, y también de compartir ese reporte, por ejemplo, ponerlo en un grupo de Teams o tal vez subirlo a la nube. Y no todos tienen que tener acceso para subir a la nube. Entonces, pueden tener permiso solo de lectura, otro puede tener permiso de escritura, que esto es importante, permisos para compartir. Por ejemplo, yo creo que una buena práctica es que no se comparta con que no se genere el link público, porque Power BI te permite generar un link público para que, por ejemplo, Sergio me pasa un reporte de su empresa a mí y yo la puedo ver ahorita, ¿no? Entonces, eso no está tan bien. Tiene que compartirse de otra forma que Power BI también lo tiene, que es agregando los correos de la empresa. Que si bien es cierto, pues también puedes agregar personas de otra organización, pero ya se queda como que registrado, ya se tiene un mayor control. En cambio, si tú compartes el link público, pues tú no sabes quién se ha conectado a ese link público. Entonces, también ayuda mucho a lo que es la seguridad. Claro. Y bueno, si tú entras a Power BI, tú puedes acceder a diferentes orígenes, que es archivos de texto, Excel, bases de datos y demás. En una empresa, si por ejemplo un empleado quiere entrar a la base de datos de su sistema principal, digamos que una empresa que no tenga control le daría un usuario y contraseña a ese empleado, se conecta a la base de datos y tiene acceso a toda la información. ¿Cómo se podría hacer o qué sugieres, Marta? Si tú, por ejemplo, quieres que un empleado solamente vea la información que le corresponde de su departamento, no toda la información de todo el sistema, una, porque no la necesita ver, o puede ser información sensible, y bueno, en bases de datos nunca es correcto que el empleado que no sea TI tenga acceso a toda la base de datos, ¿no? Entonces, sí hay manera de hacer esas restricciones. De que yo, por ejemplo, estoy en recursos humanos y solamente pueda ver esa información. Sí, en el caso de Power BI, inclusive cuando se hace un reporte, pues lo que puedes hacer es delimitar eso ya en la parte de seguridad como tal de la herramienta. Que, por ejemplo, si está una o el reporte, por ejemplo, de ventas y de un banco, ¿no? Entonces, están las distintas agencias, agencia de Lima, de Arequipa, de Trujillo. Entonces, la agencia de Lima, pues, tiene que ver la información de Lima y la de Arequipa,
Entonces hay ciertas restricciones a eso a nivel técnico, se le conoce como RLS, que te ayuda mucho a lo que es la seguridad a nivel de roles. Entonces, pues ahí tú le pones o le dices al Power BI mediante código DAX, por ejemplo, que DAX viene a ser el lenguaje que utiliza Power BI, que tal persona que es del área de la agencia Lima, pues vea la información de Lima, porque es de la agencia Lima, igual para la de Arequipa. Entonces, si bien es cierto, todos se van a conectar al reporte, solo van a ver la información de su propia agencia. Esto puede ser para sucursales, para distintas cosas, ¿no? Sí, y bueno, aquí evitamos, ¿no?, que un empleado no pueda y no tenga que ver información que no le corresponde. Insisto, porque puede ser información delicada o simplemente que no tenga información de más. Hay un término que incluso tú me lo comentaste, que las empresas en algún momento deben migrar a la nube. Entiendo que es poner sus datos, tal vez en un servidor de internet, pero si nos quisieras ampliar, ¿qué es esto de que una empresa se migre a la nube con respecto a inteligencia de negocios, Marta? Sí, bueno, se puede comenzar migrando a la nube, por ejemplo, con una base de datos pequeña. Esto también ayuda en uno de los casos si una empresa es pequeña y recién está comenzando y pues contratar un servidor de base de datos SQL, por ejemplo, es carísimo. Genera lo que es licencias también, como tal el servidor y eso pues sale muy caro. Entonces, si una empresa es pequeña puede optar por irse a la nube que le va a salir mucho más barato y pueden comenzar por eso, pues crearte un Azure SQL, por ejemplo, que es una base de datos. Es como si tú almacenaras la información en Excel, pero tuvieras muchísimo más espacio. Entonces, te va a ayudar bastante. ¿Sí? Ahora, esa es una de las cosas. Otra de las cosas es que si una empresa ve ya un poco de lentitud, porque en la nube los datos pues vuelan. Ahora, no te voy a decir que tú pasas un registro y pues al menos de un segundo ya está puesto, ¿no? Sino que ya se comienza a hablar de lo que es, por ejemplo, que se insertan datos o las filas, por ejemplo, de que tú puedas tener un Excel y todos los registros que vas acumulando, pero ya por partes. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se van insertando estos datos, pues, de mil en mil, de un millón en un millón. Ya estamos hablando de mayor cantidad de volumen de información. Entonces, para eso también te va a ayudar lo que es migrar a la nube. Y es bastante bueno. Ahora las empresas están optando por eso y también va saliendo más barato, depende de cómo lo utilices. Aquí me sale una duda, bueno, que va relacionada con ese tema. Las empresas, o muchas empresas, quieren que su información quede local, ¿sí? Ver sus servidores físicos ahí en su site y que nadie más pueda verlos desde internet. Pero, aún así, el dueño quiere ver sus reportes en su celular. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando se implementa esta solución en una empresa, ¿cómo se le da la seguridad a ese dueño o a ese director de que su información va a estar protegida? ¿Sí? A lo mejor va a estar aún presente en su site, ahí físicamente, pero si él dice, ¿cómo le puedo hacer para ver la información en mi celular? ¿Se migra una copia a un Azure o con VPNs o cómo podría ser? Sí, ahí hay un tema de VPN, por ejemplo, si es que tú quieres estar o tener esta seguridad. Primero que Microsoft también cuenta con protocolos de seguridad y algunas ISOs pues que hacen que esto sea seguro. Y lo segundo es que se puede instalar estas VPNs en Azure también, que te ayuda mucho en lo que es la seguridad en el tema de nube. Otra cosa también es que tú puedes poner de dónde hasta dónde en cuestión de IPs de computadoras, pues va tu señal, por decirlo. Entonces, puedes hacer esta configuración y para que no todas las personas se puedan conectar y solo se conecten, pues, cuando
por ejemplo, estés en la red de la empresa o en una IP segura. Entonces, puedes hacer esta configuración también. Ahora, si lo quieres ver desde tu celular, ahí en el celular, ahí no estoy segura si funciona la VPN o existe una VPN para el celular, creo que no. Pero bueno, lo que puedes hacer es importar tus datos en ese caso, pues ahí sí ya no quedaría de otra. Tuve un proyecto con respecto a eso. Tenía una base de datos en Azure SQL y querían conectarse al Power BI. Pero este Azure SQL estaba en una red segura con VPN y todo. Entonces, si yo me conecto pues desde mi Power BI, voy a poder hacerlo, sí, pero como ellos querían que te pudieras conectar desde tu celular y todo, pues ahí ya se rompe ese esquema. Entonces, la única solución era, pues, importar esto. Y, bueno, aquí es importantísimo y supongo que todo esto lo ve ahora sí que el arquitecto de datos o el director de TI, es el tema de seguridad, porque un espacio que no se controle, una clave que se le dé a un usuario incorrectamente, puede que la información quede expuesta. Y muchas empresas no se quieren pasar a la nube por esto, porque creen que al estar en internet cualquiera puede entrar. Y creo que es importante que cuando se esté implementando se revise en punto y coma los temas de la seguridad, para que los empresarios estén tranquilos, ¿no? De que su información va a estar protegida y nadie va a tener acceso. Y definitivamente es una buena planeación. No es simplemente quiero Power BI y ya. No, tienes que tener estos protocolos, tienes que tener, tienes que tener todo listo desde atrás para que tus datos estén seguros, ¿no? Entonces, no es simplemente una Power BI y ya, y quiero ver mis gráficos en donde quiera, ¿no? Exacto. Y ahí tiene mucho que ver el apoyo del área de TI también, que es quien se va a encargar de organizar todo esto. Sí, y bueno, aquí quise hablar de este tema de Power BI en empresas porque en otras pláticas decimos, Power BI es para las personas que no son técnicas y que no dependan de TI para que les den un reporte. A lo mejor no dependen de TI para que me den un reporte, pero sí dependen de TI para que yo pueda obtener ese reporte de los datos correctos, para que yo pueda hacerlo fácilmente. Pero ya previamente hubo una implementación por parte de TI. Entonces, digo, tú también ves de TI, también yo veo de TI acá en mi trabajo. Entonces, no es dejar a ese departamento fuera. No. Digamos que sí se le quita la responsabilidad de reportear, pero la implementación queda de parte de ellos, ¿no? Y hablando también de empresas y de datos, hay muchas empresas que usan datos a lo loco, ¿no? O sea, cantidades enormes. Ya no hablamos de 1 millón, 2 millones, sino muchos millones de datos. Y hay un tema que yo me he querido meter para aprender, que son los temas de los repositorios o, en específico, temas como Data Factory, Data Warehouse, Data Lake, incluso Data Mining. ¿Eso qué significa? Si nos los puedes resumir en español, Marta. Y bueno, sí. Y la importancia para las empresas, pues, también. Claro. Bueno, los conceptos de Data Lake, por ejemplo, es tener un almacén de datos o un lugar donde tú vas a guardar toda tu información, pero de forma centralizada. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes tener un Oracle, puedes tener una base de datos SQL, puedes tener fuentes Excel, fuentes CSV, etcétera, etcétera, distintas fuentes de datos, pero todos están una por un lado, la otra por el otro, entonces no está organizado esto. Es por ello que se genera este concepto de Data Lake, donde tú tienes toda esta información, pues, centralizada. Otra de las cosas, pues, es el Data Warehouse, que un Data Warehouse
es como un almacén de datos también, pero de una forma mucho más gobernada, mucho más organizada, donde tú previamente pues limpias tu data, la transformas, la modelas y construyes pues tu data warehouse. A eso, a ese concepto pues le llamamos data warehouse como tal. Existen otros conceptos de ya más técnicos, se podría decir, como Data Factory. Data Factory es una herramienta que está en la nube, que es de Azure, que lo que te permite pues hacer es hacer este procesamiento de datos y un poco organizar tus, por decir, tus procesos que vas a ejecutar. Entonces, para eso te ayuda Data Factory. Y Data Mining como tal es un inicio, se podría decir, a lo que es Machine Learning, que Data Mining inclusive tú lo puedes hacer en un Excel. No necesitas tener un gran procesador de Machine Learning o eso. Puedes hacerlo por ejemplo, puedes tener Python, puedes tener R y luego poder hacer análisis de datos básicamente en Excel y eso vendría a ser pues lo que es Data Mining también. Entonces hay muchos conceptos bastante buenos y bastante interesantes que ahora existen que a veces sí es bueno tener al menos como definición, como concepto para saber si te puede ser útil en la empresa en la que estás actualmente. Sí, y por lo que entiendo es para cuando tenemos grandes volúmenes de datos u orígenes, como ya dijiste, muchas empresas se pensaría que tienen una sola base de datos, pero no, tienen varios sistemas. Y cada departamento tiene diferentes sistemas, entonces, a lo que entiendo, por ejemplo, el Data Lake o el lago de datos, es toda esa información, como dijiste, centralizarla, para que a lo mejor, en lugar de que un empleado quiera hacer toda la unión, mejor consulta a ese origen, la información ya está unificada para que simplemente saque datos. Y quiero entender también que esto nos ayuda a que sea más fácil el acceso a los datos, ¿no? Exacto. Hay todo un tema de permisos en lo que es, por ejemplo, un data lake, un lago de datos, donde ya vas a nivel de un todo, a nivel de carpetas, a nivel de subcarpetas, a nivel de archivos. Entonces, tiene que ver mucho con los accesos también. Sí. Y bueno, en cuanto al proceso de Business Intelligence, ya en Power BI, ¿qué importancia tiene? Porque, bueno, la parte comercial de Microsoft y toda la publicidad de Power BI, a lo que yo veo, se centra en visualizaciones. Que a lo mejor para un dueño de empresa, un director, es lo que le importa, ¿no? Saber cómo tomar decisiones. Pero tenemos la parte previa, que es el ETL o la transformación y el modelado con DAX. ¿Qué papel juegan estos dos pasos en el proceso de Business Intelligence en Power BI? Tanto el ETL con Power Query como el modelamiento y DAX. Bien. La parte de modelado es súper importante, ya que, como lo mencioné antes, te permite hacer que tu reporte no se vuelva lento, a crear medidas pues, que la puedan soportar. Existe este modelo estrella que ustedes lo pueden buscar en internet y que así búsquenlo como tal modelo estrella que te va a ayudar mucho. Es una definición de un modelo en el cual pues todo está un poco más organizado que simplemente tener toda la información en un tablón. Entonces te ayuda mucho este concepto. Ahora, la forma de extracción, transformación y carga, que viene a ser lo de las ETLs, te ayudan a, pues, transformar toda esta data y dejarla modelada. Entonces, se complementa mucho el modelamiento con esta parte de la transformación de datos, ya que al final tú vas a transformar estos datos para tener tu data modelada. Entonces, sí es bastante importante. Una persona, si bien es cierto, puede conectarse a una tabla inmensa, pero luego a la hora de crear medidas, pues va a tener que crear medidas súper complejas en DAX y de verdad se les va a hacer muy complicado. Parece sencillo decir, bueno, me conecto a una tabla y comienzo a visualizar, pero a la hora de crear medidas es cuando se va a hacer un poco complejo. Bueno, en mi experiencia en donde yo trabajo, hay un sistema donde la base de datos para...
para mí es grande, ¿no? Son como 500 gigas. Entonces, yo me conecto desde Power BI directamente a la base de datos. Pero cuando quiero hacer una consulta o quiero extraer datos o incluso aplicar una fórmula en DAX, se pone lento. Porque estoy accediendo a toda la base de datos. ¿Hay alguna manera en la que esto sea más rápido? No sé si sea con el Data Lake o algo así, que solamente yo pueda acceder a cierta información, a lo mejor información histórica, y no toda la base de datos, sino nada más como a cierta parte, para que la consulta sea mucho más rápida. Y bueno, sabemos, a mi experiencia, que si hacemos a lo mejor una consulta en SQL, en producción, puede que se ponga también lento el servicio. Entonces, ¿cómo se podría hacer para no acceder a toda la base de datos, sino solamente a una parte, sin afectar la operación, sobre todo cuando tu base de datos es muy grande? Sí, lo que se podría hacer es, una de las cosas es importar para no afectar mucho la base de datos, sobre todo si se habla de una base de datos transaccional, que es la operativa, la del sistema de frente. Entonces, ahí sí afecta mucho. Lo que podrías hacer es importar tu data al Power BI. Sí, esa es una de las acciones que podrías tomar. O la otra es utilizar Analysis Services. Analysis Services es una herramienta bastante potente. Es como si fuera el papá de Power BI, porque soporta mucho y está diseñado para que un usuario pueda golpear muchas veces esta herramienta o este sistema. Y te ayuda, pues, a soportar y modelar toda la información. Y ya el Power BI simplemente se conecta y, pues, tú puedes visualizar datos. Puedes tener información histórica de muchísimos años y tu Power BI va a seguir siendo rápido. Entonces, te ayuda bastante eso. Aquí, para los que nos están viendo, quiero tocar este tema por la importancia que es tener una buena organización previa a simplemente acceder a los datos. Cuando utilizamos herramientas como esta, regularmente accedemos a archivos de Excel y listo, ¿no? Y pensamos, ya Power BI es muy sencillo y demás. Lo interesante es cuando ya estamos en un entorno empresarial y requerimos sacar reportes de datos realmente valiosos, de bases de datos grandes. Por eso que es importante apoyarse en TI, porque a fin de cuentas el usuario de Power BI es el último eslabón. Y todo ya tiene que estar dado para sacar sus reportes. Va más allá de simplemente hacer dashboards de archivos de Excel y de CSVs. Por eso que quería esta plática, Marta, para darnos una idea ya del uso de esta herramienta en entornos empresariales. Y hablando de entornos empresariales, hay un tema que recién lo conocí, que es el tema de gobierno de datos. Se escucha un tema político, pero creo que nada tiene que ver con política. Pero, ¿qué es el tema de gobierno de datos, Marta? ¿Y cuál es su importancia en las empresas? Sí, el gobierno de datos, si bien es cierto, tiene un nombre muy parecido a lo que tiene que ver con la política, necesitas también un gobernante aquí, un gobernante, no un presidente, pero sí alguien que gobierna esta información, que por lo general es TI. Cuando hablamos de gobierno de datos, hablamos de las reglas que tenemos que tener en la empresa como tal para hacer que, pues, este gobierno de datos funcione. Podemos hablar de seguridad, que acá a nivel técnico podemos hablar de RLS, por ejemplo, que es algo que ya mencionamos, o seguridad básicamente con respecto a los usuarios, permisos para leer, permisos para escribir en el Power BI, permisos para compartir. Es importante tener esto en cuenta. Cuando hablamos de gobierno de datos, también hablamos de la procedencia de los datos.
tengo una fuente de datos Excel, tengo una fuente de datos SAP, tengo una fuente de datos SQL, que mucha gente pues simplemente se conecta al reporte y ¿de dónde saca la información? Del Power BI, pero ¿de dónde, no? Es importante tener en cuenta esto, saber de dónde viene esa información. Inclusive, una vez que pues ya se tiene el reporte Power BI, saber toda esa traza, desde ha ido al SAP, luego el SAP se ha hecho un data warehouse, donde se ha hecho, tal vez en Data Factory o tal vez simplemente en Power BI se ha hecho los ETLs, y eso es importante saberlo. Dentro de lo que es gobierno de datos también está lo que es tener workspace administrados, organizados, que esto se tiene que encargar de TI. Es una tarea bastante ardua ver qué persona está compartiendo reportes o quién lo sube, quién ha creado un nuevo workspace, que no hayan duplicidad de reportes, porque esto sí va a pasar y pasa regularmente en las empresas. Entonces, aquí tiene que entrar TI a verificar todos estos aspectos. Es bueno y es importante que las empresas sepan qué reportes tienen actualmente, porque uno puede decir, bueno, tengo este reporte, tengo este, pero ¿hay algún lugar donde diga realmente alguna documentación o algo donde se tenga en cuenta toda la lista de todos los reportes que tienen y a qué fuentes de datos están conectadas? Realmente a veces pasa que no la tienen. Entonces sí es importante tener toda esta información para que todo esté bastante, bastante documentado, bastante organizado. Entonces a todo esto, todas estas pautas, igual como si fuera un gobierno de un país, es igual aquí también. Hay que tener ciertas pautas como para que esta información camine bien y esté organizada. Y ese dato es verdaderamente importante, porque cuando no se tiene de esa organización, es como tener en tu carpeta 100 archivos de Excel y cada uno tiene reportes, tiene información de varios meses, de varios años, y no es estructurada y nadie sabe. Y también sucede que se hace un reporte y que ese reporte nadie lo consume, nadie lo ve. También, sí. Se sigue generando. Y después tú preguntas, oye, ¿el reporte aún lo necesitas? Y te preguntan, ¿cuál reporte? Entonces, sé que en Power BI, porque tú lo comentaste una vez en una plática, que Power BI te permite ver si un reporte se está consumiendo o no. Y eso se me hace muy, muy bueno, porque así también desechas y, bueno, también evitas el que no se hagan reportes que nadie va a tomar en cuenta y que solamente estás utilizando tiempo para hacer algo que se quedó perdido, ¿no? Sí, Power BI tiene en el servicio de Power BI como tal una visualización que es como un reporte, tal cual, donde te permite ver por cada reporte y por cada vista inclusive, quiénes lo están viendo y cuántas veces lo están viendo. Entonces, esto es súper útil también. Dentro de lo que es gobierno de datos, también Power BI tiene lo que son los datasets certificados. ¿Qué significa esto? Que, pues, por ejemplo, puede pasar que una empresa tenga un valor de las ventas, no sé, de 5,000 y otra área tenga de 5,500. Entonces, pues, no está cuadrando esta información. Este concepto, si bien es más parte de la herramienta Dataset Certificado, te ayuda mucho a que, pues, una persona sea la encargada de que esta información cuadre y, pues, certifique a este dataset, a esta fuente de datos. También puedes certificar tu propio reporte. ¿Qué quiere decir esto? Pues que le pones como que tu sello de que esta información va y está bien y que todos pueden utilizarla. Se hace mucho más confiable. Y eso pasa muchísimo en las empresas, que cada departamento genera su información y después cuando se cruza, resulta que no es lo mismo. Yo saco una información diferente, es más, incluso, yo saco un reporte de empleados, otro departamento saca un reporte de empleados, pero resulta que los nombres estaban mal. Entonces, yo lo tengo como Juan, alguien lo tiene como Juan, pero con G, o alguien tiene los nombres por apellidos, alguien los tiene por nombres, y luego el cruzar y cuadrarla es muy complicado.
Y esa parte del gobierno de datos y datasets, que estén certificados, a mí se me hace el mundo ideal para que se aproveche bien el tiempo y no se pierda tiempo cuadrando y viendo quién se equivocó, quién tiene la información correcta. El mundo ideal, creo yo, es que todo mundo entre a un origen, digo, con muchas tablas, pero a un origen único y que toda la información esté unificada. Sé que sería el mundo ideal, pocas empresas lo hacen, pero es más, no sé siquiera si las grandes empresas así lo hagan, pero sería el mundo ideal, ¿no? Todos tener la información unificada y cuando se tome la decisión, el director o el gerente esté segurísimo que la información es la real, ¿no? Y también para los mismos empleados que hacen reportes, estén con la confianza, pues, de que su información está actualizada y es real, ¿no? Sí, exacto. Quiero ponerte un escenario. Es un escenario de la vida real. Yo descargo archivos de CSV o archivos de Excel. Esos archivos yo los guardo en una carpeta, siempre. En Power BI tengo que me extraiga la información de todos los archivos CSV de tal carpeta. Entonces, diario se genera un reporte, se guarda en esa carpeta, actualizas Power BI y te toma el nuevo archivo. Hasta ahí todo bien. Pero, ¿qué sucede si el director quiere ver esa información en un dashboard en la web? Esa información es de los archivos que yo tengo en mi computadora, ¿sí? Los archivos físicos, que le añado uno, actualizo el reporte y la información se muestra en mi Power BI. Aquí, ¿cómo se podría implementar algo, Marta, para que el dashboard que está en la web siempre esté actualizado con la información que yo tengo en mis archivos CSV de mi máquina? Bien, existe un concepto que se llama Gateway en lo que es Power BI, que lo que te ayuda y la finalidad de esto es tener tu data actualizada, ya sea una actualización programada, por ejemplo, donde tú programes tu actualización cada vez que tú quieras verlo, máximo 8 veces al día en el caso que estamos trabajando con Excel, por ejemplo, a cualquier hora del día, eso sí. Y pues eso te ayuda un montón y te va a ser bastante útil. Y en el caso pues que tú tienes distintas fuentes de Excel y esto sí suele pasar bastante, que tienes fuentes de Excel y algunos la juntan en un solo Excel, pues Power BI también te puede ayudar a hacer ese proceso. Te conectas a la carpeta en la cual tienes estos Excel o estos CSV, lo importas y no solo importa los archivos, sino pues que los combina y genera uno solo. Entonces, este escenario es bastante bueno porque mucha gente tal vez en algún momento de su vida se ha topado con este escenario y es bastante bueno, ¿no? Y ahora con lo del Gateway, pues te facilita, ya juntaste todos esos archivos, inclusive el Power BI lo hace solo y ahora solo queda este paso de actualización automática, que es con el gateway. Entonces prácticamente ya tienes todo, generas el link, la ruta y ya pues tu jefe, tu gerente ya lo puede ver fácilmente. Sí, y bueno, es un caso de la vida real porque no siempre un reporte tiene que ser de un acceso a una base de datos. Muchos reportes se hacen de archivos generados en CSV, en Excel, en TXT, y no se quiere eso mismo regresar a otra base de datos, ¿no? Entonces, sé que Power Query, Power BI tiene esa opción. El tomar todos los archivos de una carpeta, combinarlos y listo. Entonces, con esto que nos mencionas, que es el gateway, se hace la conexión para que tú, estando en powerbi.com, veas tu información que esté en esa máquina, ¿no? Y Sí. definitivamente veo que esto de Power BI da para mucho. Es un tema muy extenso. Tenemos que aprender muchísimo, más que Power Query, más que DAX, más que visualización, todo lo que hay detrás, los diferentes escenarios, que la verdad
es como se nos explota la cabeza de todo lo que se puede hacer, ¿no? Y bueno, antes de pasar a los comentarios finales, Marta, vamos a mostrar los comentarios de las personas que nos visitan. Tenemos aquí a Gustavo, dice, en la dulce espera desde la Ciudad de Mexicanos en San Salvador. Tenemos a Oscar, buenas noches, desde Puno, Perú. Roberto Pérez, buenas noches, anhelando ese comienzo de este evento desde Panamá. Samuel, estoy listo para verlos. Un saludo, Samuel. Gustavo, dichoso Sergio, suertudo por tener aquí a una experta. Mi amigo Zeus, buenas noches, un saludo para ambos. Un saludo, Zeus. Vidriería de Metal desde Chile. Rogelio, buenas noches, Sergio y Marta desde Perú. Hola, dice Alfredo, buenas noches. Desde Los Ángeles, California, un saludo hasta Estados Unidos. Oscar, muy buenas noches. Elvin, presente. Raúl Rivera, desde Chile. Hanna, buenas noches, Marta y Sergio. Hola, Hanna. Pablo Betty, desde Argentina. Johan, buenas noches. Marta, ¿dónde se te puede seguir? Al final nos pasas tus datos de contacto para que te sigan. Sería una buena opción con el tiempo que tú tengas, un blog o algo para que la gente pueda aprender contigo. Sí. Johan, ¿qué herramienta tiene Excel 365 para empresas que no tiene Excel 365 Home? Bueno, si es un tema de Excel, lo platicamos luego. Daniel, saludos desde Colombia. Gracias por excelentes invitados y por el excelente contenido. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Luis Moreno, interesante el tema. Eduardo Muñoz, saludos Sergio y Marta, informática para todos. Cristian, presente desde Colombia. Excelente Power BI. Le falta, si no, tener un editor de algún lenguaje para automatizar. Ahí yo creo que, como tal, Marta, a ver, ahí sí es una pregunta que también yo tengo. Sé que hay integraciones con R, con Python, pero eso sería automatizar como tal procesos o es automatizar reporteo. A ver, si se quiere hacer una aplicación tipo Java, pues no se va a poder hacer eso, sí. Sino hay que tenerlo en claro, pero sí se pueden automatizar procesos de data con la creación de TLS, con Power Query. Ahora, con R puedes poner tu código R ahí y tener tu resultado también. Puedes poner tu código R Python y puedes obtener gráficos también. Entonces, eso también te ayuda. Sí, porque dice algún lenguaje para automatizar. Bueno, quedemos claros que Power BI es, en pocas palabras, reporteador, analizador. No queramos que se comporte como un Visual Studio o algo, porque como que para hacer procesamiento de datos ETL con código M, es el lenguaje, pero más que eso, como que programar en Visual o en Java o algún lenguaje como para crear tu página web, no lo vas a poder hacer por Power BI. Claro, que ya ahí sería tema de otra charla, integraciones con Power Apps y con todo eso, con Teams. Entonces, como tal, Power BI no lo hace, pero en conjunto con otras herramientas se hacen cosas interesantes, ¿no? Claro, sí. Sergio Ríos dice, hay cierta resistencia a Power BI en las empresas. No entiendo todavía por qué. ¿Por qué puede ser, Marta? Resistencia en las empresas. Bueno, en realidad no lo sé en realidad, porque Power BI, por ejemplo, a diferencia de otras herramientas, es súper barato también. Entonces, creo que es algo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, otras herramientas como Tableau, Preview, entonces están un poco más caras con respecto a Power BI. Entonces, eso ayuda bastante. No sé en realidad por qué podría haber una resistencia a lo que es Power BI, pero lo que se podría hacer es probarlo gratis, la versión free. Te descargas el Power BI Desktop y listo. Inclusive lo puedes ver desde tu celular, si es que no compartes, todo bien, y hasta ahí es gratis. Podrían utilizarlo y ver, ¿no? Mira, a tu jefe, a tu gerente, ¿no? Mira, he hecho este reporte en Power BI, ¿qué te parece? Y listo. Exactamente.
Dice Jack, ¿nos puede dar ideas de costos de Azure en la nube? Bueno, aquí, ahí sí, no estoy seguro. Preferiría que los vieran en la página, ¿no? Porque todo depende de qué tanta información van a manejar, ¿no? Sí, depende de cuánto van a utilizar, de cuánto van a almacenar, pero los costos varían y hay costos muy baratos. Por ejemplo, en Azure SQL puedes comenzar desde $14 fácilmente. Ahora hay muchas cosas, ¿no? El volumen de información. Por ejemplo, si es que tú vas a utilizar bastantes gigas, si, en qué lugar va a estar creado, por ejemplo, acá en Brasil, o puedes crearlo en Estados Unidos, pues hay bastantes variantes que puedes utilizar en el caso de procesamiento de datos, igual de Data Factory. Puede ser un costo tan sencillo como Data Factory, por ejemplo, es uno de los servicios que cuestan menos junto con el Data Lake. Pero están distintas cosas como cada cuánto vas a actualizar este procesamiento, si lo vas a ejecutar una vez al día, 5 veces al día, cada hora, cada minuto inclusive, si solamente vas a hacer procesos o vas a hacer procesamiento ETL, hay bastantes cosas por detrás. Lo que sí, te invito a ingresar a la página de calculadora de Azure, donde ahí puedes tener mucha más información. Muy bien. Pues amigo David de EcoExcel, uno no estar presentes en la entrevista. Sergio y Marta. Abraham Valencia de Perú. Abraham es ex MVP. No ha querido regresar, por más que lo he intentado convencer. Dice que en Perú hasta las empresas grandes aún no usan tanto Power BI, e incluso usan Excel y la gente no sabe usar sus herramientas BI en serio. Yo creo que en cualquier país, ¿no? En cualquier país, hay empresas que por alguna razón no hay quien las involucre en estos temas, ¿no? Aquí creo. Sí, algunos prefieren usar Excel solamente y son como que su mentalidad, no, yo uso Excel porque en Excel se puede hacer todo. Y sí, en Excel se pueden hacer muchísimas cosas buenas, pero deben darse la oportunidad de ver la potencialidad de Power BI también como tal. Es bueno que las empresas hagan capacitaciones también, ya que si no hacen capacitaciones no les nace tampoco eso de utilizar Power BI y que venga desde arriba, ¿no? Porque si el gerente general dice, bueno, aquí vamos a usar Power BI, va bajando la información y que haya una persona siempre que les ayude a resolver dudas de Power BI también, porque si no, una persona se siente solo y dice, bueno, no tengo apoyo, ¿no? Por ese sentido. Exactamente, y dijiste algo muy cierto. Las cabezas son las que tienen que tener ese panorama para permearlo hacia abajo. Un buen director, tanto de operaciones como de TI, tiene que tener esa visión y a lo mejor no saber cómo implementarlo, pero sí tener la noción de querer hacer algo más con sus datos y sobre todo cuando son empresas que tienen sucursales en el mismo país o en otros países en donde se hace necesario, ¿no? Este tema. Y bueno, bien como dice Abraham, si no quieren pasarse a Power BI, no, está bien. Excel, si es una empresa pequeña a lo mejor, o mediana, tiene Power Query, tiene Power Pivot, tiene Power View. También es importante, si no quieren meterse a Power BI, por lo menos sacarle el provecho a Excel y estar siempre actualizado. Porque hay empresas que siguen usando Excel 2007, Excel 2010, y esas empresas, perdón, y estas herramientas o complementos para Excel ya no van a ser igual de compatibles. Empezando con Power Query, que para Excel 2010 ya está en inglés, ya no está en español, y pronto a lo mejor hasta se va a dejar de poder usar en Excel 2010, ¿no? Entonces, si no te quieres migrar, quédate en Excel, pero sí sácale el. Sí, sacarle el provecho, ¿no? Y Marta, antes de que nos des tus datos de contacto, aquí dice Néstor, ¿es mejor un curso completo para poder manejar? Sí, definitivamente no hay como capacitarse. ¿Qué es lo que tú sugieres, Marta? ¿Cómo comenzar? ¿Por dónde comenzar en este mundo de Power BI?
Sí, yo creo que primero bajarse la herramienta de Power BI es gratis, entonces eso es bastante útil que lo sepan, no es que tú vas a pagar por utilizar la herramienta, es sumamente gratis. Y lo segundo es que te metas a un curso de capacitación de Power BI. Y que tengan la parte de modelamiento, como lo dije, es bastante importante también que no solo te enseñen a graficar y ya, sino que ver un poco más de otras cosas también, como lo que es el modelamiento y ver la parte de transformación de datos con Power Query y modelamiento con DAX también es importante. Mira, aquí dice esta persona, con Excel y SQL Server se puede hacer un ERP. Bueno, usando macros puedes intentar hacerlo, pero definitivamente ya Excel sale del estadio cuando quieres hacer una aplicación empresarial. Entonces, si es por tema de ahorros, mejor invertir en un desarrollador, ¿no? Que nos Sí, haga un buen. Excel, puedes apoyarte con las macros, como dices, pero hacer un ERP es realmente grande, entonces ahí como que se queda corto. Exactamente, se queda muy, muy corto. Muy bien, aquí tengo tus datos de contacto, Marta. Pueden contactar en LinkedIn. Sería como que aquí lo voy a mostrar. Sería como que tu contacto más inmediato. Ahí para si quieren enviarle algún mensaje, saludarla, pedirle sugerencias y hacer, bueno, aprender más de esta herramienta. Lo que me gusta de tu perfil, Marta, es de que usas Power BI, pero también lo usas a nivel empresarial, clientes, consultoría, preventa. Entonces, esto amplía más el conocimiento. Y bueno, también voy a poner perfil de la página de MVP para que puedan ver lo que has hecho, tus contribuciones, tus charlas y también si me puedes compartir, bueno, aquí está, Perú BI y Analytics. Analytics Group es un grupo de Meetup, también está en Facebook, está también tiene algunas publicaciones en YouTube también, pero más es por el Meetup, el grupo de Meetup. De la página y por Facebook también hacemos bastantes publicaciones, eventos y pueden ingresar ahí. Mayormente cada mes siempre hacemos eventos, entonces sería bueno que ingresen ahí, se unan, si gustan, si quieren seguir aprendiendo estas cosas, es totalmente gratis. Entonces, bueno, los invito a unirse también. De seguro yo lo voy a hacer porque quiero aprender más, como dicen, ¿no? Salir de la caja, saber qué hay más en este mundo y promete mucho Power BI. Y bueno, Marta, fue un gusto que aceptaras esta invitación. Nos la pasamos muy bien, aprendimos mucho, en serio. Se nos amplió el panorama de qué hay más de Power BI, qué hay detrás de simplemente visualizaciones. Y bueno, encantado de que estés aquí, Marta. Listo, muchas gracias a ti, Sergio, y muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Muy bien, a todos las personas, llegamos a un pico de 60 personas, ahorita tenemos 59 en vivo, muchas gracias y estamos en próximas entrevistas con expertos. Un abrazo a todos, Marta, un saludo hasta Perú. Chao. Un abrazo a todos.